un auténtico honor tener aquí hoy sobre la tarima a estas 18 estrellas del deporte nacional e internacional. Eso es gracias a estos premios de Diputación Provincial. Pues vamos a dar comienzo a la gala. Pido, por favor, que suba al escenario el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre. Enhorabuena a todos porque sois un ejemplo para mucha gente amante del deporte, cada uno en su disciplina. Sois referentes que tenéis una historia de superación detrás vuestra que estoy seguro ha sido posible también con el apoyo de vuestras familias, entrenadores, equipos o amigos. Lo sé de buena tinta, yo no he llegado a tanto, pero sé que ser deportista y llegar a estas alturas supone sacrificios, el madrugar, el no trasnochar, el no compatibilizar con los jóvenes de la edad, el renunciar muchas veces a actos familiares y sobre todo a las dietas y a otras cosas que son importantes pero que cuesta mucho hacer. Fue el máximo anotador de la Liga Sobal la pasada temporada con 200 goles en 30 partidos y ha terminado 2017 también en la cabeza de los goleadores de la máxima categoría del balonmano nacional. Chema Márquez Coloma. Primero, antes de nada, agradecer a la Diputación la ayuda y soporte que da al equipo. Pienso que sin ellos sería imposible que el deporte siguiese evolucionando en Guadalajara. Recalcar la labor del equipo, ¿no? Que la gente se está aficionando mucho al balonmano, viene más gente y ojalá podamos llevar al balonmano a niveles europeos, que es lo que se merece esta ciudad. Muchas gracias. Premio a la mejor deportista femenina de Guadalajara 2017, Ana Lozano del Campo. Quiero agradecer, por supuesto, a la Diputación la labor que hace por el deporte provincial y las ayudas que cada año son más para nosotros los deportistas. Y nada, agradeceros a todos vosotros el apoyo, que sin vosotros pues bueno, el deporte sería mucho menos emocionante. Gracias. Premio al mejor equipo de 2017 de Guadalajara, Isober Basket Azuqueca. Porque como también dije el año pasado aquí mismo, el deporte es el alimento del alma de la gente. Por eso les digo a las empresas, autoridades, ayúdennos para que sigamos trabajando para mantener vivas las ilusiones y los sueños de la gente. Buenas tardes y muchas gracias. Premio al mejor club, destacando por su fomento de la cantera, Club Deportivo Méliz Sport. Recoge el premio Luis Felipe Méliz. Quiero dar las gracias a todos los que hacen posible que hoy estemos aquí. Quiero también agradecer a la Diputación Provincial de Guadalajara la reactivación de este premio. Me parece una fórmula estupenda para estimular la mejora en el trabajo y en el día a día de los clubes deportivos y fomentar así la actividad deportiva, tanto para la salud en los jóvenes de nuestra provincia. Recibir este premio ha sido sin duda un impulso para este club, tanto para nuestros atletas, como para nuestros técnicos. Vamos a seguir y hablamos de triatlón. Guadalajara es donde se celebró el primer triatlón de España, aquí, en nuestra ciudad. Recibimos el premio al mejor acontecimiento o acto deportivo del año 2017 al triatlón de Guadalajara. El premio lo recogen Nacho Fernández y José Manuel Santos, representantes del Club Alcarreño. Queremos dar las gracias a la Diputación por concedernos este galardón. Galardón que, desde nuestro punto de vista, premia la trayectoria de este club durante 32 años como organizador del Triatlón de Guadalajara, así como a todas las personas que han estado al frente de este evento durante tantos años. Nosotros, al fin y al cabo, somos los últimos relevistas de una larga cadena que lleva 32 años de historia. Vamos a dar el premio al mejor entrenador de 2017, Javier Cañadillas y Medio. Quiero dar las gracias a... Bueno, primero, enhorabuena a todos los premiados y premiadas. Dar las gracias a la Diputación por este evento que creo que es necesario en la provincia. En especial y personalmente a Lucas Castillo por la implicación que ha tenido con el deporte provincial. Y por último, para todos, entidades, público, gente de aquí, los deportistas, el deporte de Guadalajara, de la provincia, está muy bien. Debemos seguir apoyando el deporte nuestro, a nuestros deportistas, a nuestros entrenadores y a nuestros clubes. Les dejo, señoras y señores, con el grupo Onira del Club de Baile Deportivo Guadalajara, presidido por Araceli Castaño.
vamos a reconocer a la empresa que ha destacado por su especial colaboración y dedicación al deporte provincial, Coca-Cola. Recoge el premio José Antonio Camacho, es el responsable de Coca-Cola en Guadalajara. Y solo puedo decir que es un honor para nosotros, que intentaremos seguir apoyando en la medida de nuestras posibilidades a todo el deporte y a todas las estructuras que se generan aquí a nivel cultural y a nivel ecológico, como ya hemos visto, del medio ambiente. Y nada más, para nosotros es un gran honor. Gracias. Tiene solo 9 años y se ha acostumbrado a cosechar títulos y a ocupar los puestos de podios en todas las competiciones. Es la más pequeña de nuestros premiados hoy. Es la mejor, el premio a la mejor trayectoria deportiva en activo para Aymara Fajardo Gómez. Queremos que aparezca, ya que hablamos de gimnasia rítmica, pero nuestra invitada especial hoy, Sandra Aguilar, por favor, queremos que se acerque con nosotros al escenario para que comparta estos minutos con Aymara Fajardo, el presente y el futuro de la gimnasia rítmica española. Española e internacional. Voy a trabajar duro y a esforzarme mucho para poder volver, aunque sea dentro de unos años, y así poder conquistar el premio de Ana, que ya llevas 2 años, maja. En fin, para conseguirlo haré caso a mis entrenadoras en sus 2 reglas. 1, no rendirse nunca, y 2, no olvidar la primera regla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Aymara. Es sin duda la voz radiofónica del deporte guadalajareño. Premio a la mejor labor periodística en pro del deporte provincial, Cadena SER Guadalajara. Recoge el premio el director de deportes de SER Guadalajara, Quique Pastor. Quisiera felicitar a la Diputación por su apoyo al deporte de la provincia y por mantener vivos estos premios. También a todos los clubes y deportistas de la provincia y especialmente a los que nos acompañan hoy aquí. Quería dedicar este premio a mis compañeros de SER Guadalajara. Es nuestro premio a la mejor escuela deportiva de un ayuntamiento de la provincia, las Escuelas Municipales de Orche. Recoge el premio el alcalde de Orche, Juan Manuel Moral. Y le van a acompañar esta nutrida representación de deportistas de las escuelas. Ahí está, la foto de familia. Un poquito más juntos, por favor, para que podamos entrar todos en las fotos. Pero los verdaderos protagonistas, es a quien lo quiero dedicárselo, es a la Concejalía de Deportes, al coordinador de las escuelas, a los monitores, a los alumnos y a una parte muy importante de ellos, que son los padres de los alumnos, los que son los que realmente los llevan a los entrenamientos, haciendo frío, haciendo calor, los llevan a las competiciones, así que este premio es de todos vosotros. Muchas gracias. Vamos a conceder ahora el premio al esfuerzo de superación en la práctica deportiva. El premio al esfuerzo de superación en la práctica deportiva es para Marta Martínez Agustín. Muchas gracias por el premio, y lo dedico a mi familia y a mi club de llamamiento y con el liderismo y a mis entrenadores de mi club. Que muchas gracias a todos. Señoras, señores, les dejo con el grupo Rakatumba. Recuerden, del Club de Baile Deportivo Guadalajara, presidido por Araceli Castaño. Vamos a recibir con una gran ovación para dar el premio al mérito deportivo individual a toda una carrera dedicada al deporte, Antonio Cosme. Quiero dar las gracias a todos, a mi familia, por el tiempo que les he robado. Y sobre todo a esos monitores que todavía siguen quitándose tiempo a su familia, teniendo ese frío, ese poca, a lo mejor, que no está siempre delante, que está detrás, porque
Lo único que son sembradores de sueños, de deportistas que están empezando, de educadores deportivos, como yo les suelo llamar, y como yo me considero más que entrenadores, y sobre todo para todas aquellas personas que cuando vean a un niño no le ven un deportista, sino una persona que se está desarrollando una disciplina deportiva. Muchas gracias a todos. Premio al mérito deportivo individual a toda una carrera dedicada al deporte, Alfonso Luque García. Casi no tengo palabras, voy a ser muy breve. Quiero agradecer a la Diputación por haberse acordado de mí, también a mis compañeros de trabajo, que también me han ayudado muchísimo en los momentos más difíciles de mi vida. Quiero dedicárselo también a todos los alcarreños deportistas y a toda la ciudad de Guadalajara. Y de una manera especial quiero dedicárselo a mis padres, que creo que me estarán viendo desde arriba y que gracias a ellos estoy aquí y todo se lo debo a ellos. Muchísimas gracias a todos. Premio al mérito deportivo de equipo a toda una carrera dedicada al deporte, Club Deportivo El Casar. Recoge el premio el presidente del club, Andrés Navarrete. Dar las gracias a los antiguos directivos, jugadores, entrenadores, colaboradores y ante todo a las instituciones municipales por las ayudas que nos otorgan, que si no, sin ellos no podría ser nada posible. Adelante, así que muchas gracias y buenas tardes. En concreto, los circuitos provinciales, y es precisamente lo que vamos a reconocer ahora. Un premio que destaca al mejor deportista de los circuitos provinciales. Mejor deportista de circuitos provinciales 2017, Antonio Andrés Sánchez. Y en particular, pues a mi familia, a mis hijos y a mi mujer Monse, que es más deportista que yo todavía. Pues nada más, muchas gracias, buenas noches. Cuando el año pasado decía Diputación recuperó esta gala de premios, también pensó en un premio para homenajear al deporte escolar, una actividad en la que colabora también Diputación Provincial. Y ese es el siguiente premio, es nuestro homenaje especial a los equipos de la Liga de Deporte Escolar y en este caso al Juego Limpio, mejor equipo o deportistas de la Liga de Deporte Escolar, Molina Fútbol Sala Infantil Masculino. Van a recoger el premio, encabezando la expedición, Teo Pérez, el entrenador, monitor, todo un histórico del deporte molinés, David Machón, que ha estado acompañándose en el escenario, y todo el equipo. Dar las gracias sobre todo a la Diputación por esta magnífica gala, agradecer a todos los que nos han hecho posible y nos han reconocido este premio, felicitar a los premiados y premiadas, y nada, decir que este premio, como os digo, significa muchísimo para Molina, gracias al Ayuntamiento de Molina de Aragón, que pone todo de su parte para que las escuelas deportivas, en una zona tan difícil como ustedes saben, y esos madrugones que nos tenemos que pegar a las 6 de la mañana para poder ir a jugar y hacer el deporte. Pues aquí son los premios que ha reconocido este año esa comisión de expertos de Diputación para esta gala, la cuarta gala de premios del deporte provincial. Pero tenemos todavía dos más, dos premios que llegan fuera de concurso. Uno de ellos es un premio que la organización, con él, quiere reconocer la labor de instituciones no relacionadas con la promoción deportiva, pero que colaboran de forma altruista para la consecución de actividades destinadas a este fin. Por eso es nuestro reconocimiento, ese premio para Protección Civil. Recoge el premio Vicente Plaza. Gracias a la Diputación por reconocer ese trabajo que han encarnado en las agrupaciones de Protección Civil de Guadalajara. Somos mucha gente que nos dedicamos de forma voluntaria a colaborar en todos los preventivos que haya, en este caso, sobre todo deportivos. Pero también tenemos unas personas a las que tenemos que dar gracias o homenajear también por nuestra parte, como han dicho algunos compañeros, y es nuestra familia. ¿Se han fijado ustedes que tenemos sentada en el centro del escenario, presidiendo estos premios? Lo habéis visto, ha salido al principio también a entregar el premio a Aymara Fajardo. Es que estamos hablando de una de las mejores gimnastas que tenemos ahora mismo en España y es la siguiente protagonista de nuestro premio. Es la gimnasta española más laureada de la historia junto a Alejandra Quereda, componente del equipo nacional, que fue subcampeón olímpico en Río.
Es también bicampeona del mundo en mazas y, en resumen, para no alargarnos mucho en su currículum, suma 3 medallas mundiales, otras 3 europeas y una olímpica. Hoy merece nuestro premio en valores humanos y juego limpio la gran Sandra Aguilar. Quiero animar a todos los deportistas que tienen algún sueño, alguna meta, algún objetivo, que trabajen duro, porque en ocasiones los sueños se cumplen, y en mi caso se cumplió hace 2 años. Muchísimas gracias a todos los presentes y enhorabuena al resto de premiados. Gracias. Y con el premio de Sandra Aguilar, de toda una campeona, vamos a poner el punto final a esta gala. No sin antes, me gustaría, por favor, que todos los premiados nos acercásemos aquí al escenario. Ya es el momento de levantarse, de ponerse aquí para hacer esa foto de familia, esa foto que tendrá un recuerdo perenne y con la cual vamos a poner ese punto final a esta cuarta gala de los premios al deporte de Diputación Provincial. Muchas gracias a todos, señoras y señores, con esto terminamos, espero que hayan pasado bien, que se hayan divertido. Reiteramos el agradecimiento a todos ustedes.